El pasado 3 de mayo, la Cofradía de la Santa Veracruz tuvo la solemne función religiosa con motivo del Día de la Cruz en la Parroquia de la Encarnación. Una misa en la que tuvieron especial protagonismo los niños y en la que cantaron el coro Aromas de Mayo y la coral de la Santa Veracruz. También el día 3 tuvo lugar la entrada de bandas a la localidad y el posterior desfile.
La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Con estas palabras comienza el Papa Francisco su exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, a la que hoy vamos a dedicar esta solemne función religiosa y en la que queremos profundizar, pues marca un camino de renovación desde la alegría y el compromiso cristiano con la fuerza renovadora del Evangelio. En ella, el Papa Francisco se dirige a los fieles cristianos para invitarnos a una nueva etapa evangelizadora, marcada por la alegría del Evangelio e indicar caminos para la marcha de la Iglesia. Nuestra cofradía forma parte de esa Iglesia y cada año finaliza una etapa de su caminar y comienza otra nueva en cada día de la cofradía. Tras un año marcado por un camino en el que nuestra fe se ha visto fortalecida y renovada, queremos que ese camino de amor a la cruz del Señor se convierta en un camino marcado por la alegría de vivir y sentir la palabra de Dios, el Evangelio en nuestras vidas. Y con esa alegría, los niños nos vamos a encargar de que hoy sea un día en que cada gesto, cada paso, cada palabra, cada canción, cada sentimiento que aportemos a esta celebración marque el camino de esta cofradía en este luminoso y maravilloso Día de la Cruz. Comienza en este momento la liturgia de la palabra. Vamos a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, que hoy, como no podía ser de otra forma, nos habla de alegría con mayúsculas, de alegría de sentirnos siempre acompañados y cuidados por la grandeza del amor de nuestro Señor. Lectura del profeta Sofonía. Grita de alegría, hija de Sión. Aclama a Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está metido de ti, ya no temerás ningún mal. Aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti, te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría como en los días de fiesta. Yo aparté de ti la desgracia para que no cargues más con el oprobio. En aquel tiempo yo exterminaré a todos tus opresores. Salvaré a las ovejas tullidas, reuniré a las descarriadas y les daré fama y renombraré en todos los países donde tuvieron que avergonzarse. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Repetid conmigo. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa. Allí suben las tribus del Señor, según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor. ¡Qué alegría! Porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Auguren la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz en tus muros y seguridad en tus palacios. Por amor a mis hermanos y amigos, diré la paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu felicidad. Lectura de la carta a los filipenses.
Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No se angustien por nada. En cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Como hemos explicado al principio, hoy centramos nuestra celebración religiosa en la alegría del Evangelio. Por este motivo, vamos a realzar de manera especial este momento de la lectura del Evangelio. Y lo vamos a hacer presentando unos símbolos que nos hablan de los principales ejes de la exhortación apostólica del Papa Francisco y que irán abriendo camino al símbolo más importante, el propio Evangelio. La transformación misionera de la Iglesia. Nuestro Señor dejó claro su mandato, y de hacer que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Presentamos estas palomas y este agua bendita, símbolo del envío que nos hizo el Señor en el día de Pentecostés. En la crisis del compromiso comunitario, frente a una sociedad que invita continuamente al individualismo, el Papa nos invita a vivir el compromiso y la fe cristiana en comunidad. Presentamos dos símbolos que representan dos estilos de vida comunitario fundamentales. El de la familia, que representamos en el material de catequesis, con el que nuestros padres nos preparan para la primera comunión. Y el otro pilar de vida comunitaria, la cofradía, representado en el artículo que recoge las palabras que este año nos dirige nuestro párroco sobre la piedad popular desde las páginas de Cruz y Gloria. El anuncio del Evangelio hoy, dice el Papa Francisco, me gustaría decir a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, a los que son temerosos o a los indiferentes. El Señor también te llama a ser parte de su pueblo y lo hace con gran respeto y amor. Presentamos esta cruz, símbolo del amor infinito y la entrega del Señor, y este sudario, símbolo de su resurrección, como muestra de que esa es nuestra tarea evangelizadora, contagiar a todos de la alegría de ser amados por Dios hasta la muerte y que hoy sigue vivo por amor a nosotros. La dimensión social de la evangelización. Evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Esta frase tan simple refleja una tarea tan compleja que es incluso difícil apreciarla y valorarla a corto plazo. Necesita de corazones y mentes firmemente convencidas de lo que quieren hacer, sentir y transmitir, como símbolo de la tarea de evangelización que durante años ha realizado esta cofradía. Presentamos la certificación de la concesión de los títulos que reconocen esta labor de siglos, acompañados de esta Biblia, soporte de cada paso que demos como comunidad de vida que comparte la fe. Evangelizadores con espíritu. La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido.
esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. El encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. Para mantener vivo el ardor misionero hace falta una decidida confianza en el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, en medio del pueblo siempre está María. Ella reúne a los discípulos para invocarlos y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Presentamos estos símbolos que nos hablan de María. Ella es la madre de la Iglesia evangelizadora, el espíritu de la nueva evangelización. Tras haber presentado estos símbolos que nos hablan del contenido de la exhortación apostólica del Papa, ahora sí, con la mayor de las alegrías, queremos vivir hoy la proclamación de la palabra de Dios. Y como para los hermanos del Señor del convento, los caminos se trazan con romero y rosas. Los pequeñitos van a vestir nuestra alfombra de la alegría del día de la cruz, de rosas y romero, como símbolo de que queremos que el día de la cruz abra el camino a vivir la alegría del Evangelio. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Con el corazón renovado por la alegría del Evangelio, pedimos por la Santa Iglesia de Dios, esparcida por todo el mundo y reunida de manera especial en la Eucaristía, para que sea este momento de encuentro con el Señor y empuje para su tarea evangelizadora. Oremos. Alegres en tu palabra, te lo pedimos, Señor. Con el corazón renovado por la alegría del Evangelio, pedimos por todos los ministros de la Iglesia de manera especial. Lo hacemos hoy por el Papa Francisco, para que su mensaje de alegría y renovación contagie a la Iglesia del mundo entero de su compromiso evangelizador y misionero. Oremos. Alegres en tu palabra, te lo pedimos, Señor. Con el corazón renovado por la alegría del Evangelio, pedimos al Señor por los marginados, los enfermos, los que se sienten solos y abandonados,
los perseguidos y los que sufren los horrores de la guerra y el terrorismo, para que todos ellos sientan en estos días de Pascua nuestro consuelo y estén más cerca del amor y la paz. Oremos. Alegres en tu palabra te lo pedimos, Señor. Con el corazón renovado por la alegría del Evangelio, pedimos al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, por los que ya no están cerca y que comparten con Él la gloria de la resurrección, para que la paz merecida haya llegado hasta ellos. Oremos. Alegres en la palabra, te lo pedimos, Señor. Con el corazón renovado por la alegría del Evangelio, pedimos al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, por nuestro pueblo, por sus dirigentes y por lo que habitamos, para que sepamos ser respetuosos con los que somos y con los que tenemos y ser ejemplo de buenos vecinos y mejores personas. Oremos. Alegres en tu palabra te lo pedimos, Señor. Con el corazón renovado por la alegría del Evangelio, pedimos al Santísimo Cristo de la Vera Cruz por nuestra cofradía y los que se sienten parte de ella, para que nuestro compromiso sea fuerte y sincero. No vivamos desde la apariencia, sino desde la creencia. Oremos. Alegres en tu palabra, te lo pedimos, Señor. Con el corazón renovado por la alegría del Evangelio, pedimos al Santísimo Cristo de la Vera Cruz por todos los aquí presentes, para que la palabra de Dios haya hecho mella en nuestros corazones y seamos fieles agentes de la tarea evangelizadora de la Iglesia. Oremos. Alegres en tu palabra, te lo pedimos, Señor. Para recibir el Evangelio hemos alfombrado un camino de rosas y romero, símbolos de alegría del día de la cruz. Y como el momento culmen en el que el Señor se hace presente en las formas del pan y el vino, no puede ser menos. También vamos a rociar la mesa del altar, que ya está hermosamente vestida de primavera, de la alegría del día de la cruz. Sobre ella pondremos el pan y el vino, que se convertirán en tu cuerpo y sangre, como ofrenda de los hombres a Dios. Finalmente, haremos nuestra ofrenda material a través de la colecta que hoy será destinada a Cáritas Parroquial. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Este es el momento en que Jesús, Cristo, se hace presente en el pan y el vino. Vamos pues a, llamo a un grupo de niños para cantar a Jesús aquí presente. De la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por medio de la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora todos juntos, formando una sola familia, nos preparamos para la comunión rezando el Padre Nuestro, pero que el corazón acompañe a la voz, y lo vamos a hacer también cantando. Gracias.
Ante ti, Señor del convento, los niños hemos ido derramando toda nuestra alegría en esta solemne función religiosa. Los más pequeños trazando un camino de día de la cruz y los mayores intentando transmitir la riqueza de tu palabra. Todo esto lo vivimos en nuestra familia. Son nuestros padres los que nos ayudan y nos transmiten que estemos cerca del Señor. Y lo hacen desde que nacemos, o más aún, desde que somos concebidos. Hasta el altar llegan estas tres familias de nuestra Junta de Gobierno, que este año 2014 han llenado de vida y alegría su hogar con el nacimiento de sus hijos. Como nos dice el Papa Francisco, anunciar a Cristo significa mostrar creer en Él y seguirlo. No es solo algo verdadero y justo, sino también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo profundo aun en medio de las pruebas. Con este sencillo gesto simbolizamos en esta familia que el camino de evangelización es como el camino que recorren los padres al educar a sus hijos, aun en las dificultades o en la crisis o en los momentos duros que se puedan presentar. La alegría de vivir junto a sus hijos y el infinito amor que sienten hacia ellos supera cualquier dificultad. Así nos quiere nuestro Señor, vivos, luchadores y llenos de vida, para proclamar la grandeza de su amor y hoy de manera especial la grandeza del Día de la Cruz. Del 3 de mayo. Creo que el gesto más común en el rostro de todos los aquí presentes
ha sido esa sonrisa en la cara que se nos ha ido escapando al contemplar los detalles de los niños y al escuchar cómo nos han querido transmitir la alegría del Evangelio. Que el Papa Francisco haya querido marcarnos a todos los cristianos vivir en la alegría del Evangelio ha sido un gran regalo. Que esa bocanada de aire fresco y esa alegría patente que se ha vivido en esta entrañable y solemne Eucaristía sea para todos nosotros una constante en nuestro día a día y en nuestra vida cofrade. Alegrémonos, hermanos, porque el Señor nos regala su amor, su vida y nos deja su palabra para que seamos plenamente felices. Alegría en nuestro rostro, en nuestras palabras, en nuestro gesto. Alegría del día de la cruz para todos los que nos sentimos orgullosos de lo que somos, cristianos, cofrades y hermanos arriba. Felicidad y alegría para todos, ese es mi deseo y nuestro propósito, que así sea. Yo sé que todos sabéis el cariño y la relación que existe entre la Brigada Paracaidista y nuestra cofradía. En el día de hoy quiero hacerle un reconocimiento público, y digo público para que todo el mundo sepa el enorme esfuerzo que hacen año tras año a la hora de venir a acompañar a nuestro sagrado titular, el Cristo de la Veracruz. Hacen un esfuerzo encomiable. Tener en cuenta que el día 2, día de la Comunidad Autónoma de Madrid, se encuentran desfilando en la retreta militar que todos los años se celebra allí. Y a las 12 de la noche salen para acá para acompañar a nuestro sagrado titular. Y eso lo debéis de saber y eso hay que valorarlo. Entonces, con vuestro permiso, quiero pedir la presencia de la sargento doña Ana, por favor, para hacerle entrega de lo que más preciamos, nuestro sagrado titular, nuestro Cristo de la Veracruz, para que me haga el favor y se lo haga llegar al excelentísimo señor general, que la última vez que estuvimos allí están haciendo un museo dividido en dos, un museo cofrade y un museo militar. Y quiero que a don Juan Cifuentes me haga el favor de dárselo para que esté allí y para que siempre que lo veáis sepáis que nuestro señor del convento también está velando por todos vosotros. Me gustaría que cuando oyeseis una marcha, que la vaya a oír varias veces en el transcurso de hoy, pues que sepáis que también es una banda a la que la cofradía le tiene muchísimo cariño y muchísima estima. Y la verdad es que es recíproco porque ellos para con nosotros es exactamente igual. Llevan muchos años acompañándonos y llevan muchos años con nosotros. Y un compositor le ha compuesto una marcha procesional que la ha titulado, está dedicada a nuestro Cristo de la Veracruz. La han puesto el nombre Nuestro Señor del Convento. Y digo esto porque es una banda que donde quiera que va, esta marcha la toca y va llevando el nombre de Nuestro Señor del Convento por todos los lugares donde ellos van. Y la verdad es que, sin decir yo qué banda es, seguro que cuando la oigáis y la veáis, todos vais a saber el nombre.
porque no hay lenguaje más universal que la música y su capacidad para despertar emociones y los más profundos sentimientos. La real, muy antigua, ilustre y venerable cofradía franciscana del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, María Santísima de la Soledad y del Santo Sepulcro de la Laurina del Grande a la agrupación musical Veracruz de Campillo. Es un honor que vuestros sones, dulces melodías dedicadas al Santísimo Cristo de la Vera Cruz en forma de marcha de procesión, al Señor del Convento, se escuche allá por donde hagáis sonar vuestra música. Nuestra gratitud a vuestra agrupación y a su compositor, Sergio Larrinaga. Muchas gracias. El guión de la marcha con nuestro sagrado titular. Thank you.
Thank you.
Gracias.